Lo importante es que se clasificó. Quizás no se pudo jugar como queríamos, pero lo importante es que metimos y por garra y corazón no nos quedamos. Así que ya estamos en la otra fase, así que feliz. ¿Fue un gol legítimo, Miguel? ¿Cuál? ¿El último? Sí, 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 le golpeé al defensa de ellos, así que qué upside ni queda. ¿Sentiste que se podían llegar a quedar fuera en el 2-1? Quedan 5 minutos, ¿qué te voy a decir? Después en el gol ese se acabó todo. Ya. Ahí está, sí, bueno, uno quiere siempre que los partidos sean más claros, más tranquilos, pero enfrentamos un rival que se jugó su opción, lo hizo muy bien. Nosotros a momentos hicimos lo que teníamos que hacer, otras veces no, pero al final nos llevamos una clasificación enorme. Siento que el gol, no sé si ustedes me pueden corroborar, pero siento que fue legítimo. Había un compañero nuestro que parece que estaba en una posición estática, entonces no sé, son cosas que la tienen que ver otra gente, nosotros ya clasificamos. Estuvieron a punto de pagar muy caro lo que a lo mejor no fue un partido correcto por parte de ustedes. Sí, la cancha estaba un poco rara, estaba complicada, mucho pelotazo, ellos tenían gente rápida, gente que jugaba bien al balón, pero de todas formas sacamos un partido dificilísimo, una eliminatoria muy difícil. Y ahora enfrentaremos al que viene de la misma manera. Todos estos partidos que vienen ya son muy difíciles. La verdad que el primer gol de ellos nos vino mal. Bueno, por suerte pudimos revertir la situación. ¿Cómo vieron esa situación tan polémica del último gol? La verdad que cuando patea Felipe, vemos que entra, pero no sabemos por qué levanta el juez el banderín. Así que después nos enteramos que supuestamente estaba usado, pero cabecea en uno de ellos. Así que es gol legítimo. Los peruanos dicen que es un robo. Sí, el gol de ellos, el primero. ¿Qué fue? Bien, está la tranquilidad que se pasó. Queda la preocupación de que estuvimos a unos minutos de quedar eliminados y eso deja mucha preocupación porque bueno, hoy tenemos mucho para corregir y por supuesto mejor corregirlo ganando tranquilo que si hubiésemos sufrido la eliminación. Siempre fuiste autocrítico hasta ahora, ¿crees que hoy día la U jugó mal? Principalmente el primer tiempo muy preciso tuvimos, no agarramos la pelota, cuando la agarramos erramos pases. Segundo mejoramos, sobre todo con el ingreso de Edson, que fuimos más frontales. Y bueno, ahí se generaron más chances de gol, se abrieron espacios. Y si bien no jugando tan bien como podemos jugar, lo metimos dentro del arco, conseguimos el empate y pudimos haber hecho algún otro. Esto terminó mal, gracias a Dios clasificamos. Pero no hay que perder las proporciones. Aquí casi le pegaron al árbitro por cobrar lo que a él le parecía correcto. Y yo no tengo el beneficio que tienen ustedes de haberlo visto por televisión. Yo tengo la impresión que el primer gol de Alianza no entró. Y tengo la impresión que el segundo gol de la U fue legítimo. Pero no tengo el beneficio que tienen los que están en la casa y ustedes. ¿Fue probablemente determinante el arbitraje hoy día parece? Yo creo que el problema más grave del árbitro fue dejar que Alianza ensuciara el partido. La verdad es que pegaron mucho más allá de lo razonable, se deberían ir con un par de tarjetas rojas mucho antes de los incidentes. En un momento determinado pensé que se nos podía derrumbar todo en el momento que ellos hacen el segundo gol. Faltaba muy poco,